Vámonos con Ivonne Barrios. Ivonne, te encuentras en la colonia Buenavista. Adelante, te escuchamos. Así es, un placer saludarte. Comenzamos el día de hoy con malas noticias. El cuerpo de una mujer fue encontrado en este hotel que está a mis espaldas. Nos encontramos sobre la calle Bernal Díaz, aquí como bien lo mencionabas, en la colonia Buenavista, en la alcaldía Cuauhtémoc, en donde aproximadamente una mujer de entre 25 y 30 años de edad apareció en este punto. Se trata de una mujer que perdió la vida aquí. De acuerdo con los primeros indicios, entró con un hombre y él se retiró al día siguiente. Aparentemente la mujer llevaba ya aproximadamente 3 días muerta dentro de este hotel. El cuerpo fue encontrado ya en descomposición y le encontró la persona que se encargaba de la limpieza. Esto de acuerdo con los primeros reportes, según personas que laboran en la zona. Nosotros continuaremos aquí, ya llegaron los elementos forenses, quienes ingresaron hasta este punto. A partir de las 12 del día de hoy, comenzó la movilización policíaca. Secretaría de Seguridad Ciudadana se acercó hasta este punto y estamos observando en las imágenes de mi compañero Efrén Guzmán esta unidad móvil de investigación forense, quienes ya se encuentran en el punto realizando las respectivas investigaciones. Continuaremos en este sitio para brindarles más información al respecto. Hasta aquí mi información. Bien, Ruth, muchísimas gracias. Lamentable noticia. Gracias por tu reporte.